Saludos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí de vuelta abriendo la semana de X Level aquí, Geeky Talks. Y bueno, me parece bien interesante que hoy estamos un poquitito más temprano porque vamos a estar probando la audiencia, ya que nos han dicho a la gente que entremos en otros horarios también para ver cuán conveniente es. Y yo creo que me parece que el horario de las 4 de la tarde en este momento va a ser uno de los horarios preferidos para nosotros en este momento, según lo que hemos visto por ahí. Hay mucha gente haciendo contenido en vivo y realmente pues tenemos que acomodarnos a los mejores espacios para que ustedes tengan la oportunidad de poder estar aquí con nosotros siempre. Y bueno, ayer fue Día de las Madres, fue un día bien especial para todo el mundo, porque ese día lo espera tanta gente. Una cosa pues que no se dio este año, que se da todos los años, son las reuniones familiares, aunque hubo gente por ahí que no hizo mucho caso a este asunto de lo que es la cuarentena y no lograr acceso. Yo espero que de aquí a 14 días no se mueran la mitad de las madres que hicieron una fiesta en su casa, pero no se supone que hubiese habido todo este revolú de gente haciendo fiestas y haciendo actividades presenciales. Sí vi mucha gente que le llevó los serenatas a sus mamás, se parquearon frente a la casa y pues no, obviamente no hubo contacto, fue desde afuera. Vi muchos videos en las redes sociales de cositas así parecidas, le dejaron cosas a su mamá en el buzón de la casa, etcétera, y muchísimas reuniones a través de videoconferencia. Que el que no sabía usar una aplicación de videoconferencias, el que no sabía usar Skype o no se atrevía, ya realmente no hay otra forma, no hay escapatoria. Y estamos todo el mundo o Zoom, como le dicen por ahí, zoomeando o skypeando, que skypeando era una palabra que ya existía hace tiempo, porque Skype es una, ¿cómo se llama? Es un sistema súper viejo. La gente piensa que eso salió el año pasado y realmente yo creo que Skype lleva más de 15 años en el mercado, probablemente más. Fue, para mí, yo creo que fue de las primeras plataformas grandes que hubo de videoconferencia, digo, de las grandes, dirigidas un poquito al sector de tecnología y corporativo, que somos los primeros que nos enteramos siempre de todas estas cosas, porque a nivel de videoconferencia o de conferencia, los Messengers, desde los años 90 al año 2000, todos los Messengers que existían tenían cámara y podías hacer conferencia por webcam. Así que no es, para mí no es algo tan nuevo realmente, pero ya hoy esto se ha puesto de una manera tan, de todos lados está el requisito de poder conectarse con otras personas y se hace todo a través de videoconferencia, que en este caso pues no hay forma de escaparnos. Y como ustedes están viendo, pues yo estoy en este estudio virtual que tengo aquí y estamos entrando a través de XLevel por Skype. Así que nosotros en XLevel hemos sido streamers desde el año 2002, así que sabemos esto mejor que nadie. Y quería hablar precisamente, porque por eso estaba hablando del Día de las Madres ayer y toda la cosa. Había mucha gente haciendo Facebook Live, haciendo videoconferencia, y he visto mucho negocio trabajando en eso. Y XLevel es una plataforma idónea para todo lo que es transmisión de contenido masivo a través de la web y las redes sociales para cualquier negocio. Realmente, pues para eso estamos nosotros aquí también en Geeky Talks. Muchísima gente nos ha conocido a través de esta plataforma y no solamente los que alcanzamos a nivel local, porque Puerto Rico pues tiene una audiencia bastante grande, pero me gusta mucho poder conectarme con gente de Latinoamérica, con gente que esté en los Estados Unidos que habla español, con la gente que está en España, porque en España estamos saliendo también. Bien, y la gente no que nos está escuchando por radio, en un montón de estaciones también, porque este contenido se distribuye simultáneamente a un montón de lugares del mundo, y eso pues para mí es súper especial, es una ventaja que no tenemos solamente transmitiendo solo por Facebook o solo por Instagram o solo por YouTube, sino que aquí tenemos la capacidad de poder salir por todos los canales a la misma vez y otros canales adicionales, así que estamos acaparando gente, inclusive todos los que tienen un televisor que viene equipado con Roku, todo el que tiene un Roku, todo el que tiene un Amazon Fire Stick, todo el que tiene otros tipos de equipos, nos puede ver también a través de un televisor y puede no, disfrutar de todo lo que pasa aquí en XLevel, además de la música y el contenido. Y la gente espera mucho los programas. Es una cosa que me ha dicho muchas personas que les gusta mucho la programación, o sea que realmente esperan los programas que se están haciendo semanalmente aquí. Por lo tanto, pues tenemos ya una audiencia cautiva dentro de la plataforma de XLevel y se mantienen en comunicación todo el tiempo a través de las redes. Y eso me gusta mucho. En el caso de Geeky Talks,
mucha gente nos contacta luego del programa y nos contacta durante la semana, y de ahí es que vamos más o menos agarrando los temas que se discuten aquí. Y by the way, ayer estaba yo trabajando precisamente también en un live de Día de las Madres, así que, y creo que fue el único live que fue en vivo, porque y era con un artista, era con Víctor Santiago. Muchos otros artistas hicieron live ayer y todos estaban pregrabados. Nosotros nos fuimos en vivo full, y fue bien interesante cómo generar una producción donde todo el mundo tenía la distancia correcta, teníamos las mascarillas, teníamos un sistema pues de protección personal bien, bien fuerte. Y logramos hacer una producción en un pequeño, ¿verdad? Trabajamos con el equipo mínimo de trabajo, o sea, la menor cantidad de personas y con el equipo necesario, y se pudo lograr una actividad buenísima, que inclusive pudimos agarrar peticiones del público, y eso pues no lo pudieron hacer más nadie, porque los demás lo que hicieron fue transmitir televisión, no hicieron realmente un programa live. Y en el caso igual que pasa acá con X-Level, cuando ustedes están tirando aquí o nos están viendo, nosotros nunca vamos grabado, nosotros vamos en vivo, porque la plataforma está hecha para tirarse en vivo. La grabación se mantiene obviamente para referencia y para que podamos tener un poquito más de audiencia luego, pero todo lo que sale por X-Level se va live. Aquí no se permite pregrabado de ninguna forma. Y no importa en qué parte de Puerto Rico tú estés, pues simplemente por la tecnología que ya todos conocemos, te conectas a X-Level y transmites tu programa desde aquí. Así que por ahí ya mismo van a poner los números de teléfono e información. Por si te interesa estar aquí en la plataforma de X-Level, tienes acceso a todo lo que está acá. Ahí están los números en pantalla. Así que ustedes lo que tienen que hacer es marcar y se comunican inmediatamente con la producción. Estoy aquí agrandando un poquito mi pantalla. El 787-269-6637. Para aquellos que nos están escuchando en formato de audio, 787-269-6637, y lo puedes hacer a través de WhatsApp, porque también es el número que nos conectamos a través de WhatsApp. Así que puedes hacer tu pregunta, puedes contactar por si quieres trabajar acá o entrar a algún tipo de espacio que quieras comprar acá dentro de la plataforma de X-Level, y vas a tener acceso a que te vea todo el mundo realmente. Bueno, yo quiero trabajar, digo, quiero empezar hoy con el programa. Ah, perdonen, yo voy a excusar hoy a Rafi. Rafi siempre está conmigo. Rafi, en este momento, Puerto Rico, los que estamos en Puerto Rico, hoy fue como que el primer día donde se empezó a dar acceso para que empecemos a regresar a la normalidad. Ponemos comillitas otra vez con lo que es normalidad. Y en este caso, pues Rafi está regresando a la normalidad. Así que tiene mucho trabajo que hacer en la calle, de todo lo que no trabajó en la pasada semana. Y no pudo estar con nosotros conectándose en este momento. Pero, bueno, y tenía otra persona que venía con nosotros, que es Tommy Román, que es un pana que también habla de tecnología. Y me dice, ¿sabes qué? Donde yo vivo, en toda la zona, porque él se mueve por toda la zona oeste, trató de localizarse en varios lugares de la zona oeste. No hay electricidad en Puerto Rico. La electricidad va y viene. No sé qué está pasando en el oeste. Pero estamos llegando a la época de huracanes, así que yo espero que eso lo arreglen, porque si no, la gente del oeste, mis amiguitos allá, van a tener que buscar otras maneras de producir energía. Así que no pude conectar a Tommy tampoco, y si acaso alguno de ellos entra a mitad de programa, le damos el acceso. Igual, si ustedes quieren entrar, pueden también comunicarse por WhatsApp y nosotros los conectamos acá a la plataforma de Geeky Talks en X-Level. Bueno, hablando de lo que es distanciamiento social, precisamente hoy en Estados Unidos hay unas cuantas protestas donde la gente no está respetando la distancia. Y vi que se están utilizando, que lo hemos hablado en otras ocasiones también, se están utilizando para jugar un poquito, jugar, no, para darle un reminder, un recordatorio a las personas de que tienen que mantener ese distanciamiento. Se están usando unos robots que me parecieron bien interesantes, porque son unos robots patrulleros. Si ustedes han visto estos videos de Boston Dynamics, si no me equivoco, se llama la compañía, que estaban haciendo estos videos que parecen como que unos perros, unos animales de cuatro patas, que se hicieron muchos, muy famosos hace unos años, porque estaban creando realmente un tipo de maquinaria para que se moviera, y ahí lo estamos viendo en pantalla. Pues ese robot lo que hace es que detecta quienes no están respetando el distanciamiento y con la voz le dice: ustedes tienen que moverse o mantenerse a distancia. Y el robot va patrullando todo el parque, y me parece un invento bien interesante. Inclusive
Está puesto ahí, este robot me parece que está en, yo creo que está está en Asia. Lo que pasa es que creo que está en Japón. Voy a verificar ahora dónde es que está, porque tengo un amigo que tiene amistades allá y el amigo lo que hizo, lo vi ahorita en Facebook, le tiró una pregunta a un pana de él que está allá, un amigo que está allá, y le preguntó, oye, ¿verdad? ¿Esto es real o lo están haciendo como un montaje para vender el servicio? Así que la respuesta no la he visto. Cuando la tenga, pues la discutiremos. Seguramente la semana que viene lo voy a discutir aquí. Pero me parece muy cool que no tengas a una persona arriesgando su salud, dando el patrullaje, si no estás trabajando con lo que es un robot y el robot es el que lo está haciendo. La semana pasada estábamos hablando de unos robots de delivery que se estaban utilizando como piloto, programa piloto en Colombia, en Medellín, y era un robot que parecía una neverita de playa con ruedas y se iba moviendo a través de, ¿verdad? De una área, no era un área muy grande, tenía entre 4, digo, entre 2 a 3 millas de distancia de la tienda o de las tiendas, era que se movía para hacer entregas. Y de esa manera, pues no arriesgabas a un mensajero a llevar equipos ni arriesgabas a las personas. Pero este robot que estamos viendo aquí parece un perrito y lo que hace es que detecta quién está en el parque, detecta la distancia que hay entre cada uno y se acerca para advertirles. Así que me parece muy cool. Yo creo que este tipo de concepto, estas compañías deberían realmente hacer acercamientos a los gobiernos de las ciudades y ofrecerlo. Mira, yo tengo aquí una solución que te puede ayudar. No esperar a que las ciudades lo pidan, sino vamos, mira, yo tengo esto y quiero probarlo en tu zona. Sobre todo porque algunos de estos equipos se prueban en ambientes que pues no todos los ambientes funcionan. Y se lo digo de esta manera porque a lo mejor, por ejemplo, yo, ahora en Puerto Rico hace bastante calor. Es una época que vamos a entrar en mucho calor y a veces estos equipos en mucho calor explotan. O sea, su tecnología no aguanta la temperatura porque se diseñaron en otro lugar del mundo donde las temperaturas son diferentes y ustedes piensan que eso es una bobería. Pero no, no es una bobería. Yo puedo poner eso a funcionar aquí y seguramente en un rato, bajo el sol, puede que el mecanismo interno empiece a dañarse o no empiece a funcionar o funcione mal. Y no es que se vuelva loco y se coma a la gente, pero sí hay que tener cuidado con estos equipos. Yo creo que deberían probar ambientes diferentes. Vamos a mover estos robots en diferentes lugares del mundo para ver cómo reaccionan y cómo funcionan. Ahora, ¿qué piensan ustedes si se encontraran una cosa como esa por ahí? Yo me buscaría la manera de tirarme una fotito con él, un selfie o algo, porque me parece muy, muy interesante. Y yo creo que, fíjate, yo no tengo mascotas en mi casa porque ahora estoy en un apartamento. Cuando tenía una casa tenía dos gatas y tenía una perra. Y en este caso yo aceptaría una mascota como esa en mi apartamento. Yo no tendría problema con tener una cosa. Es interesante que la tecnología esta que la vimos probando, porque era prueba lo que estuvimos viendo durante muchos años, ya lo estamos viendo entonces en funciones que sí pueden ser importantes, que pueden ser interesantes, como lo es el patrullaje. Inclusive en este caso del COVID, pues una buena manera de probarlo porque es lo que está ocurriendo hoy. Pero podría ser un patrullaje preventivo cualquiera. Podría ser, mira qué cool cómo se acuesta ahí a descansar. Esto cool, estos equipos, cuando se sienten con baja energía, van y se cargan. O sea, realmente es como cuando un policía va y se compra un hot dog y un refresco porque ya es hora de almuerzo. Estos animalitos hacen esto. Y yo he visto estas cosas, obviamente, con asistencia humana. Cuando tú tienes drones de vigilancia, los drones no tienen baterías que duren mucho, así que normalmente cuando se hace vigilancia con un drone son varios equipos que están haciendo, ¿verdad?, una vigilancia y a tiempo regresan a la base mientras está saliendo el próximo drone que va a generar otra vez el resto de la ronda de la vigilancia. Así que en este caso, pues estos animalitos, digo animalitos porque eso es lo que parecen, estos equipos que hoy día pues tienen bastante inteligencia artificial integrada, están haciendo esta función, lo encuentro muy bien. Yo usaría esto en campus universitarios, yo utilizaría esto en playas, seguramente equipándolos bien, probablemente se pueden mover a través de la arena. Eso, de nuevo, es otro terreno que hay que probar esos animales, porque se han hecho pruebas muy interesantes y yo creo que son bastante todo terreno, pero no los he visto nunca en arena. Quiero ver si hay alguna pruebita de esto en arena. Si alguien lo ha visto, déjame saber, me lo deja saber por ahí y lo tiramos aquí en los comentarios. Yo voy a estar pendiente al teléfono. Vamos a ver acá. Que me enviaron un mensajito aquí de lo que estamos tirando, que le parece muy curioso lo que estamos viendo aquí. Y entonces, si alguien ha visto esto en otro terreno que no sea ese, nos avisa. Y ahora que la gente se está preparando, la gente digo porque es real, estaba viendo la transmisión de la NASA esta mañana, donde la estación espacial está haciendo unas pruebas específicamente pensando
en la misión que se va a hacer, creo que es en el 2024, de enviar personas a la Luna. Y están haciendo un montón de experimentos ahora. Precisamente hoy la NASA estaba trabajando en un proyecto de una carga que enviaron al espacio. Y yo estaba viendo, obviamente, mientras trabajaba, estaba viendo todo lo que estaban haciendo. Y el punto es que un equipo como este robótico probablemente es muy útil también en el espacio. No tienes que tener todo el tiempo a seres humanos arriesgando, ¿verdad?, la vida en estas caminatas espaciales ni en la Luna. Puedes tener equipos como esto haciendo las funciones o asistiendo a los seres humanos en esto, inclusive para funciones de rescate serían espectaculares porque pues, son robots, están preparados para hacer muchísimas cosas. Así que vamos a ver cómo esto se desarrolla, cómo se mueve. A mí me parece una tecnología muy buena. Me parece interesante que se esté probando y que nos estén enseñando cómo se está probando. Igual, esto tiene cámara, tiene video. Si alguien no está respetando la ley, tú lo grabas, tú puedes someter la grabación y entonces, quizás como hacen normalmente a las personas que están en exceso de velocidad y se pasan un semáforo, que el sistema le tira una foto y te va a llegar una multa por correo a tu casa. Aquí pudieran hacer probablemente lo mismo con el asunto de lo que es identificar a la gente para poder pues, llevarlos ante la ley cuando no están trabajando o respetando la ley de la manera correcta. Así que yo, como les dije, los tendría en universidades, los tendría en estacionamientos, los tendría en shopping centers, haciendo vigilancia preventiva y asistiendo también a la guardia o a la gente de seguridad que hay en estos lugares. Bueno, me voy a mover para Apple. Apple ha hecho un poquito de ruido esta semana con equipos nuevos. A mí me parece siempre interesante porque yo soy usuario de Mac hace bastante tiempo y en este caso pues no es que yo prefiera totalmente utilizar Apple, pero me ha hecho sentido tener la máquina de Apple hace unos años. Precisamente ayer estaba usando una máquina Windows para hacer mi trabajo de video streaming, porque realmente nos hacía mucho más sentido usar una máquina Windows por la compatibilidad con los equipos que teníamos alrededor. Eso es una de las cosas que Apple pues quiere moverse siempre al frente de todo el mundo trayendo cosas nuevas. Y en el momento en que ellos dejan lo que es compatibilidad al lado, que es quitar todos los puertos que usamos normalmente las computadoras para usar USB-C, nada más, pues entonces nos crea un poquito de trabajo poder conectar, a menos que sea con aditamentos adicionales, como le llaman en inglés los famosos dongles, que son engánchale esta rabiza y conéctale ahí todo lo que tú puedas, porque no puedes conectarlo directamente. Pues en el caso de lo que yo estaba trabajando ayer y la otra cosa que estamos haciendo, siempre tenemos una máquina Windows que es la que nos sirve para asistirnos en nuestro trabajo. Y en este caso, pues Apple sacó una máquina nueva que es la MacBook Pro de 13 pulgadas. Una máquina que la gente le gusta porque es una máquina Pro, vamos a poner el Pro entre comillas, una máquina profesional con una pantalla pequeña, más liviana, tamaño pequeño. Y es sobre todo conveniente para las personas que se van de viaje, que andan en la calle. Yo soy una de esas personas. En el momento que me tocó comprar una computadora Mac pequeña, que fue hace ya prácticamente 8 años, yo lo que hice fue que compré una MacBook Air, porque lo que la Pro en ese momento me ofrecía, yo entendí que con la Air podía resolver igual. Y estuve 7 años trabajando con una MacBook Air, donde yo hacía edición de video, hacía fotografía, edición de fotos, hacía un montón de tareas bastante fuertes, que no era simplemente escribir en Word, navegar en la web y chequear emails. Yo utilizaba mi MacBook Air en tareas profesionales buenas como editar video y eso, y no tuve ningún problema. Entonces Apple saca la MacBook Pro de 13. Este modelo es un poquito más grande, pero un poquito nada más que el modelo pasado. Se parece mucho, es muy liviano, pero hay que ver, que es lo interesante, cuál es la configuración, porque vienen varias configuraciones y lo que vi con este modelo es que si tú y la que me gustó a mí, por ejemplo, la máquina ya está básicamente en $2.000. Si yo la quiero configurar con lo que me interesa. Y si ya son $2.000, pues por $300 más o menos más, yo puedo tener una MacBook Pro de 16 pulgadas, que es un maquinón realmente. Y es súper expandible. Entonces hay que ponerse a pensar, oye, pues si gasto $2.000, con un poco más tengo una máquina mucho más poderosa. Entonces hay que empezar a jugar con muchas variables. Y bueno, el punto es que ustedes tienen que estar bien, bien, bien claro, estar súper claro
¿Para qué voy a usar mi computadora? Y de vuelta vamos a regresar al mundo que hablamos ahorita de lo que es la máquina Windows, una PC. Lo que me puede costar quizás una MacBook Pro de esta, procesador i7, quizás 16 o 32 GB de RAM, yo puedo comprarme dos máquinas Windows portátiles con el mismo costo. Así que hay que empezar a mirar un poquito esto desde otra perspectiva. Todos los que usan Macs pues, básicamente no tienen otra, digo entre comillas, no tienen otra opción porque pues, ya tienen quizás software que compraron como yo, usan un iPhone, hay unas conveniencias, etcétera. Y bueno, nos tenemos que quedar en el ecosistema. Bueno, regresando a la Mac como Mac. Otra cosa interesante con esta es la última computadora de Apple que tenía el sistema del teclado Butterfly, que era la manera o el mecanismo en que las teclas tú cuando las tocabas un día y hacían el efecto de que tú pues pudieras mecanografiar. Cambiaron de regreso al mecanismo que era como de tijerilla, que ese era el clásico que ellos tenían antes, que ellos decidieron cambiar a Butterfly o Mariposa porque era mejor. Y toda la gente se quejó de que el feeling del teclado era malo. Hubo gente que se le dañaron teclas. Y yo realmente nunca escuché a un Juan del pueblo, a un ciudadano común quejarse de su teclado. Yo solamente escuché a expertos en tecnología quejándose de que el teclado no le gustaba, que era malo, que era difícil, qué sé yo qué. Yo tengo una máquina con ese teclado Butterfly. No le encuentro ningún problema. Le ha funcionado bastante bien. De nuevo, yo soy de las personas que me acostumbro al teclado que me des. Y pues si el teclado que toco ahora es ese, es ese. Si yo les voy a decir a ustedes cuál fue el primer teclado que yo usé, pero súper extensamente, no voy a decir bastantes años, pero por lo menos por 3 años corrido dándole duro todos los días, allá en los años 80 era el teclado de una Atari 400, si acaso la producción me consigue por ahí una foto de una Atari 400. Ese teclado era una membrana, no era ni siquiera en teclas que tú veías, pero era una membrana que tenía como unos, ¿cómo yo le diría eso? Eran, no sé si decirle menisco, ¿cómo se llamaría eso? Unos hendiduras en cada zona de cada tecla. Y eso te daba la sensación de que tu dedo iba a insertar, ¿verdad? Para poder tocar, porque no era plano plano. Y yo con ese teclado podía escribir súper rápido, pero obviamente me tuve que acostumbrar. No era nunca un teclado clásico de una máquina de escribir. Que muchas veces le digo a las personas que hoy día me hablan de que si el teclado no se siente bien, no se siente como un teclado, yo les pregunto, ven acá, ¿algún día tú realmente usaste el teclado de una máquina clásica de escribir? Porque realmente ese es el feeling clásico de un teclado, el de una máquina clásica de escribir. Y yo pude usar máquinas de escribir de los años 1930. Mi abuelo tenía una y creo que esa era 1920, él la arregló. Que era otra cosa espectacular, super vintage. Y pude utilizar máquinas, teclados de máquinas de electrónicas, maquinillas electrónicas de los años 80. Que el teclado tenía un feeling espectacular. Y yo pues también cogí las clásicas máquinas de IBM. Que venían con la bolita que daba vueltas, que también ahí está la Atari 400. Eso que están viendo ahí, ese tecladito con colores, las teclas tienen unos colores muy bonitos. Me encantaba esa máquina, de verdad la veo y me encanta. Pues ese teclado era plano, pero con unas pequeñas hendiduras en cada una de las teclas. Y con eso era que yo escribía a las millas. O sea, realmente usando shift, usando control, usando teclas de función, iba a las millas. Y yo realmente, pues les digo, como les conté ahora, yo he probado todos los teclados del mundo. Desde las máquinas clásicas de escribir, desde las máquinas de principio del siglo XX hasta las máquinas de escribir clásicas del fin del siglo XX también, principio y fin del siglo XX, y los teclados de las computadoras. Y en este caso estoy usando un teclado C-Source, un teclado normal de los que tenía Apple ahora. Este es el Butterfly, mejor dicho, y el Butterfly tampoco me causa ninguna estrés. Así que pues me acostumbré, pero nada, el punto es que ahora están celebrando el teclado y me da risa. Porque de toda la gente que he visto haciendo reviews de la nueva MacBook Pro de 13, lo único que hablan es del teclado, cuando la máquina pues puede que tenga otras cosas importantes que mencionar. Ahí estamos viendo los dos teclados clásicos de Atari. La Atari 800, que es la que ven ahí, tiene un teclado con teclas normales de una máquina de escribir. Pues yo no tenía para comprarme esa máquina, así que yo me compré la Atari 400, que era más barata, y entonces esa tenía un teclado que era simplemente planito, y esa no la tengo porque me la desaparecieron, pero estoy por comprar otra, me duró como 25 años guardada en un almacén, y alguien me la desapareció. Así que voy a ver si consigo otra, porque quería montarlas en un collage de computadoras en un marco.
como si fuera un museo y pues nada, no pude hacerlo porque esa desapareció, así que tendría que conseguir una que no es la mía, pero que sea igual. Así que nada, y el teclado es importante, lo sé porque usamos mucho el teclado en una computadora, no solamente la gente que escribe, pero la gente que está chateando por WhatsApp en la computadora, que está escribiendo correos electrónicos, que está escribiendo en las redes sociales, sí, el teclado se usa mucho, aunque estamos ahora viendo que a través de la voz podemos hacer bastantes cosas con la computadora. La gente está más acostumbrada a controlar por voz su teléfono y otros equipos en la casa. Muchos no se dan cuenta que casi todo lo que puedes hacer con el teléfono y con la casa lo puedes hacer en la computadora también. Bueno, ¿qué otras cositas tiene la MacBook Pro que quizás vale la pena mirar? Pues nada, el asunto que puedes configurarla con más memoria a mí me parece interesante. Le podemos poner 32 GB de RAM a la computadora, que yo creo que eso está bien. Yo la que tengo tiene 16. Yo creo que eso está. Es que es liviana, es súper liviana. Es tan liviana como o más que una Air. Que yo la Air la tenía precisamente por lo liviana que era. Yo estoy todo el tiempo en la calle con la computadora y una vez compré la MacBook Pro de 15, se acabó el mundo de lo que era liviano porque es una máquina pesada y la MacBook Pro que tengo también se calienta. Este modelo Apple lo diseñó flojo, flojo, muy flojo. Quizás pensando en el frío que hace en California o la temperatura de por allá y no pensaban que acá en el trópico usamos computadoras también. Y si yo no estoy en un acondicionador de aire, pues no es muy gran, no me funciona muy bien la máquina, se calienta demasiado. Pero es una máquina muy buena para los que entienden que esto es factible. Conozco mucha gente que le gusta por el tamaño, las gráficas son espectaculares también. Pues nada, no podemos perder decir que Apple no va a fallar en eso. En el asunto de esta máquina tiene la pantallita esta que está por encima, que se me pasa el nombre, ya mismo me acuerdo cómo se llama el nombre, que es una pantalla con opciones, es como si fuera ¿verdad? Un espacio adicional donde hay controles. Y esto es muy interesante porque esa pantallita la tienen yo la tengo ya, yo pensé que yo nunca me iba a comprar una máquina con eso, pensé que era no me iba a servir de nada, pero esa pantalla tiene también una tecla que es importante, que es la tecla de Escape. Y en esta Mac le quitaron eso en la pantalla y ahora tiene una tecla de Escape física que puedes tocar ahí. Y a mí me preocupa eso, que lo tengo en mi pantalla, porque yo digo, si algún día esta pantalla se daña, esa es la tecla de escape. Si yo estoy teniendo ¿verdad? Una aplicación en full screen o tengo cualquier otra cosa que requiera tecla de escape, ahora mismo no sé cómo voy a resolver, pero bueno, ahí está la tecla de escape. Y otra cosa que la Mac no tenía antes era las flechitas del teclado que estaban colocadas creo que era en el ribbon también. Yo le digo ribbon porque me recuerda al ribbon de Word. Eso tiene otro nombre, ya mismo le digo cómo es que se llama. El punto es que esa barrita, el touch bar se llama esa barrita. El touch bar, porque puedes tocarle, es una barrita. El touch bar, pues tiene muchas funciones y en este caso, pues la tecla de escape ya no está ahí, ya la sacaron afuera. Si ustedes ¿verdad? Le sacan el jugo a esa barrita, es buena. Yo la he usado para algunas cosas, algunos programas que uso tienen opciones ahí. Ya sea para editar video, para play, para stop, para adelantar video, para editar audio. Ahora mismo que estoy usando Skype, tengo opciones dentro de esa barra si estoy usando Skype. Y me parece, yo pensé que no la iba a usar para nada, pero si uno lo mira y de la, porque es que a veces estoy haciendo cosas y ni me fijo que eso está ahí, uso el mouse con los menús. Es otra manera de encontrar shortcuts para trabajar. Si estás escribiendo en Facebook o en estas aplicaciones, aparecen los emojis ahí. El autocorrect no, pero la sugerencia de palabras nuevas. Estás escribiendo en el teclado, él te sugiere las palabras ahí de la misma manera que lo sugiere en el teléfono. Así que esa barra tiene importancia y la Air no tiene esa barra. Si tú crees que esa barra te hace falta o la vas a encontrar interesante, pues ahí está, la puedes usar. Yo pensaba que no era gran cosa y desde que tengo una computadora con ella, aunque no uso todas las funciones que me aparecen siempre ahí, pero cuando estoy consciente de que tengo esas funciones al frente, le doy fuerza y trato de usarla. Sí me gustaría que pudiera yo configurarlo eso como me diera la gana más fácil y no depender exclusivamente de lo que las aplicaciones me proveen. Así que por el lado que me toca, pues entiendo que es algo interesante. La computadora de nuevo, el sonido dicen que es bastante bueno, no lo he escuchado. La Mac que yo tengo tiene un sonido excelente, que inclusive yo tengo una bocina externa Bluetooth
y a veces prefiero escuchar la música desde la Mac que desde las bocinas que tengo. Lo otro también es que la mesa que yo uso es una mesa de madera real y la computadora sobre esa mesa, la acústica que crea o la vibración de los bajos suena muy cool. Así que yo tengo esa suerte porque la mesa que uso me ayuda. Pero en el caso de lo que es las bocinas de la computadora, hasta donde me han dicho son muy buenas, no he podido ir a ninguna tienda a verla porque no hay tiendas abiertas. Tan pronto tenga la oportunidad, iré a mirar una en persona, ¿no? Pero en este caso, lo dicen que es así. Yo les digo, tengo una máquina también que tiene bocinas que no se comparan a las Macs que he visto antes. Así que, pues, Apple la ha trabajado bastante bien con eso, por lo menos hasta lo que he visto. Y bueno, lo otro que me parece flojo, hay un modelo de estas Macs que solamente tiene dos puertos USB-C para trabajar. Y el modelo más caro es el que tiene cuatro puertos USB-C. Que honestamente, si no tienes más de dos puertos, vas a necesitar obligado un dongle para que tengas más puertos accesibles. Entonces, a mí realmente tener tanta rabito conectado a la computadora me causa un poquito de estrés. En la mía tengo dos rabos ahora mismo para poder conectar la conexión de internet por cable Ethernet, para poder conectar HDMI, para poder conectar USB. Para poder conectar, déjame ver qué más yo conecto aquí, tengo otras cosas. Me molesta tener que andar con todos estos rabos a la hora de conectar las cosas. Porque me siento no en una máquina portátil, me siento en una desktop que tengo que pararme y conectarle. Parece como si tuviera un docking station. Como yo comprar un docking station a la computadora adicional para poder conectarle otras cosas. Y ahí estamos viendo varias de las cosas que la máquina provee. Estamos haciendo scroll de la pantalla. Y bueno, funciones adicionales. Pues mira, el conectarle un iPad para tener una pantalla adicional, eso lo podemos hacer siempre, hace tiempo, y no solamente con lo que Apple me ofrece, habían otras aplicaciones que me ayudaban para eso. Y pues nada, Apple nos quiere vender todo el bonche completo. Cómprate una MacBook y cómprate también un iPad. Y yo creo que estamos en el punto en que hay que decidir si quiero un iPad o si quiero una laptop. Yo no creo que la gente vaya, o sea, hay demasiado que tiene que gastar. Y como les conté la semana pasada, y creo que sí lo fue, no, no, la semana pasada no se los conté, pero lo conté la semana anterior. Yo, por ejemplo, también tengo un iPad. Ahí ven el Touch Bar funcionando en la pantalla, que yo creo que de nuevo, cada aplicación le da un saborcito al Touch Bar, le da un uso diferente. Y es otra manera de crear interfaces un poquito más dinámica y nos permite, de nuevo, como Apple no quiere hacer pantalla touchscreen, pues nos está dando al menos una barrita, una pantallita que fuera a ser activada con las manos, con los dedos, para poder entonces entrar opciones como tal. Bueno, ahí está, inclusive el Touch Bar, que es clásico, el clásico no, bueno, digo clásico porque el mío tiene una tecla de escape, ahí la sacaron. Tiene también un botón para yo activar Siri directamente con un botón sin tener que hablar. Y en este caso, pues me parece también otra manera bastante cool de simplemente tener opciones ahí, apretar en la barra y activar alguna función que tengamos. Me permite contestar llamadas cuando está sonando el teléfono, toco ahí en la barra y contesto la llamada, subir y bajar el volumen de las bocinas. Cuán fuerte o cuán opaca se vea la luz de la pantalla. O sea que me da bastantes controles. Y realmente, pues sí, Apple sustituyó algunos de los controles que tú tenías en un teclado y lo puso ahí. Esa barra que veíamos antes con teclas de función, pues se eliminó por este tipo de barra. Por ejemplo, si alguien tiene una Windows, una máquina Windows que tiene una zona con teclas de función, función 1, F1, F2, F3, pues en este caso la Mac no tiene eso, lo que tiene es una barra que es una pantalla, y la pantalla, pues uno puede interactuar con ella, depende de lo que esté haciendo, qué programa esté usando, etcétera, si está utilizando cualquier cosa normal del sistema. Así que nada, si a ti te gustan las computadoras Mac, si no te gustan, si has querido, ¿verdad?, ver la oportunidad de comprarte una, pues esto es una máquina que pudieras considerar. Yo creo que vale la pena mirarla, vale la pena estudiarla, porque pues hay muchas opciones en el mercado y en este caso pues no podemos hacernos de la vista larga con esta, que es importantísimo que cuando vayas a comprar una máquina tengas todas las opciones. Y en este caso te estoy dando un curso de diseño gráfico y mucha gente me ha preguntado por qué computadora les recomiendo.
Yo honestamente no le puedo dar una computadora. Esta es la que te voy a recomendar. Yo le digo, búscate una máquina que tenga estas características. Y luego vamos a ver qué otros equipos tú tienes para que puedas sacarle más provecho a tu computadora. Y compres una máquina que sí te funcione, que sí te sirva. No compres la que yo te diga porque a mí me da la gana, porque es la que yo quiero, porque es la que me gusta. Porque mis necesidades como profesional y como usuario de computadora no son las de todo el mundo. Entonces a veces tengo que irme realmente a lo específico y no a recomendar de forma genérica, porque entonces estaría yo fallando un poquito ahí en el momento de hacer una recomendación que sea factible y que sea viable para ustedes. Bueno, voy a ver otra noticia por ahí que tiene que ver con Apple, que es sobre la Mac Pro, las ruedas, y yo quiero buscar eso ahora mismo porque me parece muy interesante cómo Apple siguen sacando accesorios, y en este caso estas son unas rueditas para que tú puedas mover tu computadora de torre, porque esto es no es una laptop, ya no es una máquina portátil, es la torre Mac Pro de Apple. Y tenemos estas ruedas que he visto mucha controversia, y las ruedas están bien bonitas, inclusive se parecen ruedas de las motoras de la película Tron. Si alguien ha visto la película Tron, se parecen más o menos a las ruedas que tenían los Light Cycles, las motoras estas que usaban en Tron. Y yo casualmente estoy viendo la serie animada de Tron, que no es nueva, esa serie creo que es del 2014, es que la descubrí en Disney Plus esta semana. Y Tron es un mundo de fantasía que me fascina. Y en este caso, pues Apple saca estas ruedas que dicen la Mac, Apple Mac Pro, el kit de las ruedas, al módico y económico precio de $700. Y $700 por cuatro ruedas, gente. Yo, de verdad, yo prefiero comprar un carrito de estos de mover los mapos, de los que usa la gente de mantenimiento, y pongo encima de ese carrito mi Mac y la muevo de esa forma. Que las ruedas corren fantástico, porque yo los he usado, esas ruedas, esos carritos de pasar mapos. Si el productor encuentra uno de esos carritos por ahí, lo quiere poner fantástico. Pero oye, pagar $700 por un set de cuatro ruedas, ni tan caro me cuesta a mí cambiarle las gomas a mi automóvil. Yo uso ese dinero para cualquier otra cosa, o agarro la computadora con las manos y la muevo a donde haya que ponerla. Yo creo que Apple se fue un poquito por encima de lo que nosotros esperamos en esto. Y no, son ruedas que no tienen ni siquiera inteligencia. Si tú dijeras, mira, máquina, ven para acá, y la máquina viene y camina donde mí. O si yo puedo adaptarle ¿verdad? A la computadora, una aspiradora, y lo convierto en un Roomba y lo mando a limpiar mi casa. Oye, a lo mejor invierto algo en ponerle rueditas de estas a mi computadora. Pero no sé en qué están pensando a la hora de querer vender. Bueno, quién sabe, a lo mejor venden un montón. No sé quién, pero mira, es eso que estamos viendo ahí. En ese cajón cabe mi computadora, yo la meto ahí adentro y a caminar por la casa. Y si viene una inundación, flota. Así que no me preocupo mucho, ni siquiera porque la máquina se me chave ya en la época de huracán, que las inundaciones puede que vengan ahí o puede que pase cualquier cosa. Así que no sé, realmente no sé qué estaba pensando Apple. Hasta puedo pasar un mapa por el área donde está la computadora y no importa que choque con la caja esa, esa caja es a prueba de todo. No se va a dañar. No sé, no le veo el uso. Está bien caro. Estaba viendo hace un tiempito. Miren, ahí hay un unboxing. Estaba viendo hace un tiempito. No sé realmente. Me gustaría ver cómo se ven en la propia máquina. Porque me parece que está cool. Que estéticamente me quieran vender algo. Porque todo se tiene que ver a Apple. Pero yo creo que cuando yo tengo una desktop, el punto de tener la desktop no es estar carreteándola, moviéndola por ahí. Es tenerla fija en un solo lugar donde yo pueda trabajar con ella de una manera tranquila. Para eso tenemos nosotros las laptops, que las podemos mover de un lado a otro. O para eso Apple se inventó la Mac Mini, una computadora de desktop pequeñita que te la puedes llevar a donde tú quieras. Así que en ese sentido, pues yo quiero ya empezar a mirar quiénes realmente se compraron esto, se lo van a comprar. Y es muy probable que una compañía suficientemente inteligente saque unos clones de estas cositas, nos las venda a $25 cada una, y por $100 tienes tu set de ruedas
y se las pones a tu. Ya seguramente los chinos van a tener una cosa de esta disponible pronto y va a poder venderse y va a funcionar igualito, porque yo no creo que estas ruedas tengan ninguna tecnología muy especial que amerite invertir tanto dinero por poner a correr por poner a correr esto. No, miren ahí el unboxing, qué bonitas se ven. Yo haría un unboxing igualito como el que están viendo ahí, como si estuviera abriendo, qué sé yo, el Arca de la Alianza, como si lo que estuviera allá adentro fuera la cosa más espectacular del mundo, porque honestamente para el precio que le ponen estás comprando diamantes, allá adentro estás comprando perlas, estás comprando otra cosa. O si no, haría para un proyecto de esto de hazlo usted mismo, agarro dos de esas rueditas y me invento una motorita como la de Tron. Y me pongo a correr por ahí con un par de panas. Nos inventamos unas motoritas para correr con eso. Nada, están ahí, tan bonitas. Estaba viendo yo el otro día un review de la pantalla de Apple, que cuesta lo mismo, cuesta 700. No, como es el gancho, cuesta 1000. La pantalla cuesta como $4000. Y estaban hablando, mira qué bien se ve. Pero se tiene que ver bien porque el televisor este costó, la pantalla esta costó $5000. No, no hay otra. Pero en este caso, honestamente, yo creo que está bastante fuerte. Está bastante fuerte el precio. De nuevo, quisiera ver a alguien usando esto, alguien que realmente se los haya puesto en la máquina, alguien que me diga por qué esto puede ser necesario y que nos convenza. Vamos a ver cómo nos convencen de que esto funciona. Igual pensaba yo, o pienso todavía, que es un poquito caro el teclado y el trackpad que Apple tiene para los iPads, porque de nuevo, el costo en comparación a la unidad que compraste sigue siendo un poquito elevada. Y realmente, pues, si tú sumas el costo de un iPad Pro, el costo del teclado, ahí te pones a pensar, pues para eso me compro una MacBook Pro de 13 pulgadas que me va a costar quizás un poco menos y tengo el mismo power y tengo una computadora completa. Y es livianísimo, o sea que realmente hay momentos en que todos estos equipos de tecnología chocan unos con otros. Y yo creo que todas estas compañías deberían tener, Apple, que no digo todas, pero Apple, debería tener alguna forma ¿verdad? De hacernos ver no sé, el que podamos diferenciar bien cuál es nuestra necesidad y que no nos esté amarrando tanto a lo que cuesta cada cosa. Porque si no, yo sé que ellos quieren que nos quedemos como clientes de ellos toda la vida. Pero es que entre cosita y cosita podemos gastarnos una millonada y todavía nos vamos a sentir un poco incompletos. Y lo que les estaba contando hace un rato, miren ahí cómo se están atornillando. Miren, eso es una patineta cara. Pero eso, no, no, eso es lo mismo que el cubo para pasar el mapo. Es lo mismo, simplemente que no es amarillo y no es de plástico, es de metal. Y bueno, yo sé que es súper lindo y que tiene esa ventilación, porque esa rejilla hace que la computadora tenga su ventilación y el material y todo lo que tú quieras, pero realmente yo creo que, de nuevo, como les dije, es una patineta, porque tú la puedes, eso está hecho para aguantar lo que sea, que no, no es lo que la máquina es tampoco. Así que yo espero que este no se caiga haciendo esa demostración, porque se va a dar bien duro. Pero probablemente ya veamos de estos youtubers que no se quieren para nada bajando la cuesta de su casa montados en una cosa de esa o en dos cosas de esas, haciendo carreras y reventando el equipo. Y de nuevo, se puede ver muy atractivo, pero yo sigo pensando que una máquina desktop es para tenerla fija en un solo sitio, no quizás para tener las ruedas y moverla de lado a lado. Así que el punto es que vamos a esperar a que esto la gente lo empiece a comprar y vamos a ver cuánto se vende. Probablemente no van a fabricar millones, van a fabricar ¿verdad? Una cantidad limitada para que lo vendan. Entiendo que ya las preórdenes para este producto están ya en vigencia. Entiendo que se van a empezar a distribuir. Creo que esta semana finales a Apple le gusta arrancar la distribución de todo un viernes. Creo que el viernes de esta semana es que se empiezan a distribuir estos equipos. Así que pronto, si ustedes conocen a alguien que tiene una de estas Macs nueva y saben si se va a comprar esto o no, me dejan saber. Yo sé que alguna gente que yo conozco a través de YouTube, que son mis compañeros y colegas de tecnología, tengo dos amigos que tienen unas Mac Pro, seguramente se van a comprar una cosa de esta.
Pero bueno, su canal genera bastante dinero como para comprar todos estos juguetes. Apple no siempre les regala cosas a los youtubers, ellos mismos pagan sus cosas. Y estas dos amistades que tengo, pues pagan su equipo. Así que ya tendré por lo menos a alguien que de primera mano me va a poder decir si lo compró, si le gustó, si no le gustó, si vale la pena. Porque realmente a mí me tienen que convencer, fuera de toda duda, de que esto realmente funciona y que esto realmente vale la pena. Porque yo no compraría, yo que soy bien, no diría que no me gusta invertir en cosas como tal, pero si yo voy a comprar algo, lo tengo que comprar pensando en que lo voy a usar. No puede ser de otra forma. Como les conté hace 2 semanas, cuando hablé del iPad, yo compré un iPad y estuve engavetado 3 meses. Yo no lo había comprado antes, no, si compré, no compré ni el 1, ni el 2, ni el 3. Yo compré la generación que salió, que era el Air, y el Air 2, la segunda generación del iPad Air. Y hasta el sol de hoy funciona espectacular. Lo uso para editar videos. Tengo un programa pro para editar fotos, un programa pro para diseñar cualquier cosa a nivel de diseño gráfico. O sea, sustituye a mi computadora completamente. Y sigue siendo, no es un iPad Pro, es un iPad Air 2 que tiene como 5 o 6 años de viejo. Y lo puedo usar y ya le he sacado el millaje de una manera increíble y no he comprado el Pro porque no siento que me hace falta porque el que tengo lo puedo usar. Así que yo soy bien, bien controlado en esto de cómo, qué tecnología voy a comprar, para qué la voy a usar y si realmente la necesito. Y en este caso, esto que vi aquí es un accesorio que honestamente, vamos a ver si se vende o si simplemente fue pues Apple sacando cosas. Pues Apple se ha puesto como que muy a cuentagotas, no va a ser un evento donde me tires toda la línea que viene para este año, sino que poco a poco ha ido tirando sus cositas como hizo este año. Habló de la Air, el iPad, el iPhone SE, ahora la MacBook Air, Pro, digo la MacBook Pro de 13 pulgadas y bueno, ¿cómo se llama? El buzz around, lo que está la gente comentando por ahí, pues son estas ruedas que bueno, es una chulería que cuesta un poquito. Yo no, yo como les dije, no invertiría en cositas así como esta. Bueno, y entonces volviendo o brincando otra vez a lo que tiene que ver con el mundo digital, quiero comentar que pues cambios vienen pronto, que ya los hablamos para todo lo que es Instagram, para todo lo que es WhatsApp, para todo este tipo de cosas que tiene que ver con la videoconferencia, etcétera. Pero pues para toda esta gente que está metida en Instagram haciendo 20 cosas, Instagram anunció que va a traer nuevas cositas, no son necesariamente filtros, pero sí, bueno, que ellos van actualizando, pero vas a poder empezar a escribir con tipografía nueva tus posts de Instagram. Yo, que soy diseñador, estaba cansado de tener en mi acceso a tipografía en los stories las mismas letras todo el tiempo y que muchas de ellas, que no son tantas, no las encontraba atractivas para gran parte de las cosas que me gustaría escribir porque la tipografía expresa mucho y realmente pues todo lo que escribíamos se veía igual y muchas veces yo prefería crear mis diseños para los stories en otro programa con la tipografía que yo quisiera y los traía montados para Instagram y pues ya pues Instagram va a estar haciendo pruebas que esto como todo lo hacen siempre. Van poco a poco sacando estas funciones. Quizás hay gente que ya lo tiene, hay gente que no lo tiene. La reacción esta nueva de Facebook, que es la carita con el corazón abrazándolo, yo la tengo en la computadora, pero no la tengo en el teléfono todavía. Y muchos de mis amistades la tienen en el teléfono. Así que ellos van poquito a poco ¿verdad? Sacando esto al aire. Y me parece bien, bien, bien interesante cómo todas estas redes están aprovechando que hay mucha gente pasando bastante tiempo conectado para ir sacando poquito a poco van sacando todas las funciones que entienden que van a darle vida, sobre todo porque hay mucha gente que está usando más TikTok para publicar en Instagram que usando las propias funciones que Instagram trae. Así que eso me parece interesante. Otra cosa que está haciendo Instagram también es trayendo efectos de realidad aumentada para graduando. Todos los que querían tener su fiesta de prom, su fiesta de graduación,
pues lograr hacer este tipo de shots de fotografía utilizando stickers y utilizando pues formas de poder celebrar esta temporada que pues se opaca con el asunto de la pandemia y de que estamos todos en cuarentena, pues Instagram está buscando también alternativas para tú darle, vamos a decir, sazonar tus gráficas y sazonar todo lo que estás publicando en tus redes, en tus stories. Y como les dije, hay mucha gente que está prefiriendo ir a TikTok para hacer sus cosas y traerlas a Instagram. Y obviamente a estas plataformas les conviene que los usuarios pasen más tiempo en la plataforma. Porque mientras tú estás creando cositas para publicar, también estás en la plataforma viendo lo que las demás personas están publicando. Y eso me parece de mucho valor y me parece muy interesante para la propia red social. Así que ustedes tienen que ver que el goal o la meta de las redes sociales o de cada una de ellas es lograr que los usuarios pasen más tiempo ahí y creen más información, creen más contenido dentro de la propia red. Para poder cuantificar y decir, mira, nosotros tenemos tanta cantidad de usuarios, están con nosotros día a día, usuarios que regresan todos los días. Esa métrica yo no sé si la dan abiertamente, si me dan un total de usuarios activos diariamente y todo. Pero bueno, el punto es que ellos saben quiénes regresan a usar la plataforma y así pueden estar claros de que si esas cositas que están sacando nuevas hacen efecto o no. En este caso se van a dar cuenta de cuánta gente que está usando Instagram son graduando. ¿Por qué? Porque vas a estar usando los filtros y se van a dar cuenta, mira, esta cuenta o esta gente o tanta cantidad de gente accedió a este filtro, a este filtro, a este filtro, usaron estos stickers, cuáles son los stickers favoritos, cuáles no se están usando. Y así pues van a estar inventando de nuevo, nos usan a nosotros como prueba y según la prueba que le demos o los resultados que le demos, va modificando entonces su estrategia. Pero anyway, está muy bien que lo hagan. En Puerto Rico ha habido mucha controversia porque hay muchos graduando que está celebrando en las calles de forma abierta. Y yo pues he visto varias caravanas de graduandos y vi una que la sentí bastante segura. Fallaron en una, pero eran graduandos que estaban haciendo una caravana en automóviles, donde había un solo graduando por carro y quien guiaba eran sus padres, porque yo miré, deja ver quién está guiando, a ver si son otros muchachos adentro, y la persona que estaba guiando sabías que era una abuela o era una mamá o era un padre, y me pareció una iniciativa muy buena de un graduando por automóvil acompañado de su padre. Donde falló la caravana es que los graduandos tenían los cristales abiertos y estaban sentados en la ventana, con el cuerpo hacia afuera. Entonces esa parte, pues obviamente ellos querían verse, querían que la gente los viera, que estaban celebrando, pero a nivel de seguridad es súper peligroso tú tener gente caminando por una avenida o una autopista claramente fuera del automóvil de esa manera. Los que tenían sunroof estaban por encima del techo en el sunroof, un poco más seguro, pero fuera de eso yo creo que lograron pues idear una forma creativa de poder salir a la calle con un poquito de seguridad. Y no muchos de ellos abrazándose y celebrando como otros que vimos a través de redes sociales. Sobre todo aquí en Puerto Rico, donde yo estoy. Y de la misma manera he visto celebraciones similares en otros países donde le dan mucha importancia a eso. Que aparte de la importancia que tiene por los logros que tú ves, pues, ¿verdad? Alcanzas al asunto, en el asunto de lo que es ser un estudiante, poder graduarte. Pero también lo que es la comercialización, pues se opacó esa parte comercial. Y por lo menos la parte de celebrar, esa no se puede opacar porque los chicos buscan la manera de dar su celebración y lo hacen de forma virtual también y pues lo pasan bien siempre de alguna manera. Y esto es como hoy, o sea, puede que no celebremos este mes y esta gente no se desconecta porque por redes sociales pueden hacer una fiesta si quieren en septiembre y hacen su fiesta de graduación en el año cuando les dé la gana. En otras épocas de la humanidad, cuando tú te graduabas de la escuela superior, no te enterabas de tus amistades, quién sabe hasta cuándo, porque ya cada uno se iba para su universidad, regresabas para tu casa, era otra historia. Pero yo no me preocupo tanto por eso hoy. El que se esté graduando en esta temporada sabe que va a poder hacer su fiesta en otro momento y no va a pasar nada, lo va a pasar súper bien. La cuestión es estar todo el mundo seguro. Así que bueno, Instagram está tratando de meterle duro a las capacidades que tiene su red
Y eso para mí es muy importante. Estaba viendo la cantidad de gente que tenemos conectada. Ya pasamos los 30 y pico de 1000 personas conectados. El número no lo tengo por ahí porque ya lo quitaron de la pantalla, pero si lo colocan nuevamente lo veo. gracias a todos los que se han estado. ¡Wow! Yo pensé que estábamos, ya subimos, hace un rato tenemos 32, creo, estamos en 38.882 personas conectadas. Gracias a todos por estar ahí. Me alegro un montón que estén ahí conectados con nosotros, que se hayan quedado toda esta hora activos ahí, dándole duro a lo que es enterarse de todas las cosas nuevas que están pasando a nivel de tecnología y a nivel de cosas que le gustan a ustedes también, porque gran parte de los temas que tengo aquí son temas que la gente me los fue preguntando durante la semana. Y los pueden enviar al voice mail del WhatsApp, nos los pueden enviar por WhatsApp al WhatsApp de aquí de XLevel, lo pueden hacer, muchos lo han hecho a través del inbox de mi Facebook, que también respondo muchas preguntas y muchas inquietudes a través del inbox. Pero sí me gusta que haya tanta gente conectada. Ahí está el número. Lo pueden hacer por WhatsApp, por audio. Es más, si me haces la pregunta por audio y no por texto, la podemos integrar la semana que viene y te integras al programa también. Y durante el programa puedes enviar también audios. Para los que están escuchándonos vía podcast, estamos en el 787-269-6637. Ahí te conectas con nosotros, dejas tu voz. Y lo pasa súper bien, lo pasa súper bien. Inclusive estoy en la movida de traer gente invitada y quiero obviamente traer invitados compañeros del mundo de la tecnología, que lo hago también, lo hemos hecho bastantes veces aquí en Geeky Talks, pero quiero traer también gente de la que nos escucha, que se quieran animar a entrar y a contarnos qué hacen con su vida a nivel de tecnología, que sea, porque la tecnología ahora mismo está en todas partes. Si eres alguien que trabaja con la salud, que estás metido en un hospital y trabajando con la pandemia, cómo la tecnología te ayuda, cómo la tecnología no te ayuda, qué quisieras nuevo que se inventara para poder trabajar mejor donde estás trabajando, sería bien interesante ver eso. Si trabajas en emergencias en la calle, todas estas experiencias son buenas para la gente que está aquí, sobre todo porque hoy se están resolviendo muchas cosas con tecnología. Y tengo noticias que quiero traer luego, porque estoy esperando un paquete por correo de equipo high-tech, como le digo yo, para trabajar con lo que es seguridad en la calle a nivel de mascarillas. Y voy a estar visitando pronto un laboratorio donde amistades mías están produciendo máscaras de seguridad también para la gente que está trabajando en los hospitales. Así que vamos a traer un poquito de esa información acá. Y no les digo que ellos le van a poder suplir a ustedes mascarillas porque ahora mismo están llenos de órdenes, pero una cosa que ni ellos se lo esperaban realmente. Inclusive tuvieron que inaugurar antes de tiempo un laboratorio de fabricación digital para poder lograr suplir la demanda de todas las mascarillas que les están pidiendo. Porque pues nada, lo están haciendo de una manera muy efectiva, lo están haciendo bien. Y pues hay que felicitarlos porque están haciendo eso. La iniciativa fue de ellos y nadie les pidió nada. Ellos empezaron a fabricar primero para regalar y después se dieron cuenta que el volumen era muy alto y compañías llegaron a pagarle por sus productos y por sus servicios. Bueno, vamos a cerrar Geeky Talks ya. Los invito a que nos sigan en todas las redes sociales que están puestas por ahí, por una esquinita abajo. Buscas a XLevel en todas las redes sociales. No creo que haya una donde no estemos. Aquí en XLevel PR nos encuentras en Facebook, nos encuentras en Instagram. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones porque si el programa no lo pudiste ver, te notifica YouTube. Mira, ya el programa está arriba y puedes ir a verlo a la hora que te dé la gana, cuando tú quieras. Te puedes suscribir a nuestro canal de Twitter porque también tiramos a través de Periscope todo lo que estamos haciendo aquí. O sea que el punto es que no importa dónde te encuentres, nos vas a poder acceder. Si nos estás escuchando por radio, gracias por estar ahí en sintonía. Sabes que nos puedes ver también a través de la plataforma online de XLevel, a través de la página web. Y los que nos estén viendo por televisión, gracias por conectarse con nosotros. Aquí les habla James Lin, su anfitrión de Geeky Talk. Y nos vemos la próxima semana aquí en Geeky Talks por XLevel desde las 4 de la tarde, pero en cualquier horario a través de las redes sociales luego de que el programa termina. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.